Estamos en el estudio de Albita Rodríguez. Para mí es una de las cantautoras más importantes que ha dado mi país. Vamos a hacer esta canción de su autoría y les vamos a enseñar el tras de cámara de este featuring con Albita Rodríguez. Yo quiero contarle a la gente un poquito de cómo tú haces las canciones, cómo es tu mundo, el que no ve la gente, cómo es Albita, la creadora, cómo tú recibes a la musa. Cuéntanos un poquito. Ese es el mejor momento, además. Como yo siempre digo, cuando yo empecé esta carrera era para eso. Eso es orgásmico, eso es para lo que yo creo que nació mi corazón. Entonces, y cantar, por supuesto, estar con el público en cualquier momento que sea. Cantaré porque ustedes me sonríen y cantar me hace feliz. Un día recibí una llamada de esta gran artista, donde me invitaba a hacer un tema con ella. Y aquí estoy, en vivo grabando Caliente con Albita Rodríguez. Hazlo a tu placer. Y si te queda alguna nota muy tirante, la mueve como tú quieras. Bueno, acoplarse con Elaín fue fácil. Fácil porque, repito, es un excelente cantante, un excelente intérprete y una persona maravillosa. Caliente, se han puesto caliente. ¿Qué importa la gente cuando no hay control? Enamorado, bien complicado, estoy enredado. En esta ocasión y en todas las ediciones de Sígueme, me estará acompañando un gran y especialísimo amigo de Terra.com, VJ Mauri. Muchas gracias, Elaine. Bienvenido. Muchas gracias de verdad y a todos ustedes por dejarnos presentarles todo el contenido exclusivo de Terra.com. Tenemos mucha música, tenemos nuestro programa de Music City con muchas entrevistas a los principales cantantes de la música latina y también tenemos un show muy especial que se llama Taxi Sessions. Soñé tu cuerpo despierto en una puesta de sol y el susurro desnudo de tu beso me sacudía lentamente las canas. Sentí tu aliento gritando con loca pasión y tus manos rozándome el delirio como cinceles esculpiendo mis ansias. Wow. Qué maravilla la tecnología. Gracias a la tecnología, hoy por hoy se puede hacer música en todos lados. En la comodidad de tu casa, en la calle, donde te encuentres. Hay música en todos lados. Solo tienes que salir a buscarla. En París, grabando Por Si Mañana, el videoclip, me encontré con un grupo de Hare Krishna. Y aunque no hablábamos el mismo idioma ni compartíamos la misma religión, el único momento que tuvimos una conexión fue a través de la música. Y es que la música es un lenguaje universal. Estamos aquí en Barcelona, vamos a filmar un poquito de Tu Amor Me Sube, vamos a un recorrido por la ciudad, síguenos, que somos de Real. Aquí vamos a tener la complicidad de muchos grandes autores de la música, pero también vamos a tener la posibilidad de compartir con gente en la calle situaciones donde vamos a poder percibir y disfrutar la música. Esa es la música. La música nace en cualquier lugar, solo hay que salir a buscarla. Y eso es Sígueme.